sí, un año más. Es una cita importante para todos los muchachos de Alcañiz. Y después de 24 años, volvemos a abrir las puertas de Espoguay con la misma ilusión que el primer año. Solo hay que ver pues, que la afluencia de gente es masiva y desde luego los muchachos y los críos lo están pasando en grande. Eso, hoy es que se celebra cerca de Navidad y que hay muchos trucos que supero fácilmente. Lucía. Natalia. Elsa. A mí la tirolina. A mí también. La tirolina. Sí, estamos llevando este año sobre todo informando de la carrera del pavo, inscripciones y sobre todo mucha información sobre el nuevo recorrido. Aprovechamos aquí para coger a toda la cantera atlética que tenemos por todo el Bajo Aragón. Aprovechan que vienen aquí pues, en un rato de diversión, nos ven, se animan a apuntar y la verdad es que hace casi 8 o 10 años ya que venimos aquí y nos funciona muy bien. Como todos los años hemos venido con nuestro stand, que tiene dos partes. La parte de allá es reciclaje a través de cartones y cajas. Pues hacemos que los niños jueguen y demuestren su creatividad. Este año versa sobre un robot, es una nave espacial. Y luego la otra parte del stand pues es trabajos manuales que están relacionados con la nave espacial. Pues hemos traído unas manualidades un poco dirigidas a todo el público infantil. Estamos haciendo un arbolito de Navidad con goma eva que tienen que recortar y luego montar. Unas postales de Navidad, una estrella con papiroflexia, con papel de periódico para que también reciclen. Y luego para mañana también tendremos unos marcapáginas de un muñeco de Navidad. Bueno, pues este año hoy hemos dado 800 raciones de torta con zumo. Y ya ves que ya hemos acabado con todo. Sí. Estaremos el viernes y el sábado con el tradicional chocolate hecho por nosotros. Como todos los años, seguimos colaborando con Espoguay. Haciendo palomitas, que son la delicia de pequeños y de mayores, ¿eh? Porque los mayores pasan más que los pequeños. Están muy ricas. ¿Las habéis probado? Hemos querido montar un circuito de psicomotricidad y acrobacias para los críos, que sabemos que les gustan bastante, ¿eh? Lo hacemos bastantes veces en el cole, pero aparte de eso, pues como ampliamos la asociación, no es solo para los del cole, que está ampliada para cualquier persona de cualquier sitio, pues esto es lo más fácil que podíamos traer aquí de todo lo que hacemos. Estamos toda la tarde con grupitos de niños de la misma edad, más o menos, y estamos haciendo trabajar un poquito lo que hacemos en las clases. Entonces, es un poquito de trabajo de suelo, trabajo de pie, un poquito de físico. Luego hemos hecho también una pequeña exhibición a las 5:30 o así, con todos los grupos. Hemos trabajado un poquito caídas, que también son vistosas. Pues estamos 4 voluntarios por colchonetas y nos repartimos el tiempo con los niños que hay y dejamos entrar aproximadamente unos 10 niños por colchoneta y se divierte mucho aquí en las colchonetas. Bueno, pues con el tema de recaudar algo de dinero para el viaje de fin de curso hemos decidido traer diferentes manualidades los distintos días. Dos de ellos haremos pintacaras para los niños y los otros dos, diferentes actividades con cartulina, goma eva, que desde los más pequeños hasta los mayores puedan realizar.